salgamos a transformar a México. Para eso transformamos nuestra esencia con la 21ª Asamblea Nacional. Hoy la transformación debe ser en campo, con estas acciones, con el esfuerzo permanente. Al inaugurar en Chicoloapan el primero de 9 gimnasios al aire libre que habilitará el PRI estatal en coordinación con la CNOP del Estado de México y la iniciativa privada, Raúl Domínguez Rec reconoció el trabajo que el sector popular tricolor desarrolla en la entidad. Quiero reconocerles a la gente de Chicoloapan su empeño y su dedicación. Son gente luchona, trabajadora, entregada al esfuerzo permanentemente, y que hoy sabemos que con este gran evento de la entrega de esta unidad deportiva habrán de hacer el mejor uso de ella. Con estas acciones, el revolucionario institucional suma voluntades de sus organismos e iniciativa privada para lograr las grandes transformaciones de México. Todos somos PRI, todos somos parte de una esencia de lo que hoy encabeza Erubiel Ávila y de lo que hoy encabeza Enrique Peña Nieto. Héctor Pedrosa Jiménez, dirigente estatal de la CNOP, señaló que este organismo trabaja con hechos y no con palabras, lo cual queda demostrado con este espacio deportivo y la entrega de más programas de beneficio social. Nos comprometemos a poner 10 tortillerías a mitad de precio en San Vicente de Chicoloapan, que el apoyo va a ser directo a la economía familiar. La senadora Cristina Díaz Salazar, secretaria general sanopista, explicó la importancia que tiene para este sector el rescate del tejido social y el fomento de las actividades deportivas. Estamos trabajando por rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, por alejarlos de las adicciones y porque queremos también que se dé en este espacio la oportunidad de la convivencia de la familia. En vez de que pues la gente anda haciendo cosas malas, pues que se venga a ejercitar, y pues, me parece perfecto, ajá, para tener una buena salud. Esto nos va a beneficiar mucho, mucho, no solamente a nosotros como personas maduritas, sino también a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, nos va a ayudar mucho.